Buenas noches, doctores. Bienvenidos esta noche a esta gran plática que vamos a tener. Soy la doctora Ana Sofía Osagua y a nombre de Biocodex quiero darles las más cordiales de las bienvenidas esta noche. Es para mí un honor presentarles a nuestro ponente de esta noche, quien sin duda es un experto en el tema, el doctor Eric Toro, quien es pediatra y gastroenterólogo por el Instituto Nacional de Pediatría. Cuenta con una maestría en ciencias médicas, además de ser coordinador del área de motilidad y fisiología gastrointestinal en el Instituto Nacional de Pediatría. Doctor Eric, buenas noches y muchas gracias por estar con nosotros esta noche. Cedo el micrófono para que pueda iniciar su plática. Muchas gracias, Ana Sofía. Pues para mí es un honor estar aquí y agradezco la invitación de ustedes para dar esta plática de un tema que en particular me apasiona. Bienvenidos a todos, buenas noches a todos, y pues vamos a dar inicio a este tema tan interesante. Bueno, como todos ustedes vieron en la invitación, el día de hoy vamos a hablar de la influencia de la microbiota en el eje intestino-cerebro y el desarrollo de enfermedades. Todos hemos oído esta frase de tenemos mariposas en el estómago y pues no está alejada de la realidad. En realidad, el tema de sentir emociones en el estómago o en el intestino es algo que se conoce desde hace mucho tiempo y pues se decía coloquialmente y a lo mejor como no tan basado en la ciencia, pero ahora sabemos que esto realmente tiene una explicación científica. Y es muy importante escuchar nuestro intestino y saber qué es lo que está pasando para que nuestra mente esté bien y viceversa. Necesitamos tener una mente sana para tener un intestino sano. De tal suerte que esta plática va a versar en este tema. No me dejarán mentir que en la actualidad estamos viendo mayor cantidad de pacientes con depresión. Y como pueden ver aquí en este cuadro, la generación millennial, que es más o menos la generación que va de 1981 a 1998, es una de las generaciones que mayor incidencia de depresión tiene. Y vean cómo ha incrementado en los últimos años y probablemente este año sea aún mayor, posterior a la pandemia que hemos vivido. Entonces, es una enfermedad que estamos viendo con frecuencia. Y en realidad se están buscando explicaciones, ¿no? Vean esta portada de la revista Time, cómo pues, son enfermedades de la modernidad y cómo en la generación millennial, que pues, son personas entre 21 y 36 años en el año 2017, que corresponde a los años que acabo de mencionar previamente, hay 6 enfermedades relacionadas a la salud mental que son las más frecuentes. La depresión mayor, el abuso de sustancias, el abuso de alcohol, la hiperactividad, condiciones psicóticas y uso de tabaco. De tal suerte que son enfermedades que tienen que ver con la salud mental y esto debe tener una explicación por algo que estamos haciendo mal. No es normal que estemos viendo esto y debemos de tratar de solucionarlo. Y para ello, bueno, para entrar en materia y poner en contexto esta plática, pues vamos a hablar de un caso que probablemente todos hemos tenido en el consultorio. Este particularmente es un caso que es de mi consulta. Es una niña de 13 años de vida, previamente sana, con historia de dolor en epigastrio, de 6 meses de evolución, de moderada a gran intensidad. O sea, es muy intenso el dolor. La niña se quejaba continuamente del dolor. No tenía irradiaciones, estaba acompañado de pirosis, náuseas e hiporexia. En ocasiones le impidía realizar actividades físicas y niega cambios en el hábito intestinal. Era tan intenso el dolor que a veces no comía la niña o le provocaba demasiadas náuseas simplemente el olor del alimento. A la exploración física, cuando llega al consultorio, pues la veo con dolor, muy quejumbrosa, ahí está mal la talla, 140, peso de 41 kilos, perdón, talla de 146 centímetros. Y a la exploración física, pues sí tenía mucho dolor en el epigastrio y no se palpaban masas ni visceromegalias. Entonces, pues se les invita a votar, ¿no? Para que
me digan qué diagnóstico realizarían en esta paciente: dolor abdominal crónico, simplemente una dispepsia, síndrome intestino irritable o el término coloquial que es gastritis. Si pueden empezar a votar, se los agradecería mucho. Entonces, esta niña, pues es una, insisto, es un caso de la vida real y creo que vale la pena, la idea de esta plática es no solamente dar una visión que puede ser un poco alejada de la realidad, sino realmente lo que estamos viendo todos los días en el consultorio. Entonces, la gran mayoría contesta que intestino irritable. Recordar un poquito los criterios de Roma para hablar de los trastornos funcionales. Definitivamente esta niña tiene un trastorno funcional, pero si se dan cuenta, la mayor parte del dolor es en epigastrio. No hay cambios en el hábito intestinal. Entonces, es dolor en epigastrio, náuseas, hiporexia, es decir, saciedad temprana. Entonces, estamos hablando más bien de una niña que tiene dispepsia. El síndrome intestino irritable, recuerden que se trata de, sí, dolor abdominal, pero asociados generalmente a cambios en el hábito intestinal como diarrea, estreñimiento o diarrea con estreñimiento. Definitivamente puede haber un sobrelapamiento de ambos diagnósticos, pero en particular en esta niña no tenía datos de intestino irritable, sino de dispepsia. Entonces, ¿por qué estamos viendo estos casos con mayor frecuencia? Insisto, no me dejarán mentir que estamos viendo, y posterior a la pandemia y durante la pandemia, durante el encierro, muchos niños y adolescentes y adultos, alguno, seguramente más de uno de nosotros, con dolor abdominal, con trastorno funcional gastrointestinal. Y entonces, ¿de dónde o por qué ha aumentado el tema de hablar de este tipo de trastornos funcionales y de la relación del eje cerebro-intestino? Para eso me remito a este episodio de la historia que es de Walkerton hace 10 años, en donde hubo un brote de Campylobacter y Escherichia coli porque se contaminaron las aguas de los contenedores que había en este pueblo. Es un pueblo en Canadá. Y después de eso, pues hicieron muchos estudios porque hubo muchas disenterías, hubo cuadros infecciosos muy intensos, pero posterior a ello hubo muchos pacientes que empezaron con síndrome de intestino irritable. Aquí vemos en estas tres gráficas diferentes localidades añadidas a este lugar que se llama Walkerton y vemos cómo había un incremento de la tasa de intestino irritable. Entonces sabemos que después de un episodio infeccioso puede haber síndrome de intestino irritable. Se llama síndrome de intestino irritable postinfeccioso. Pero bueno, no solamente síndrome de intestino irritable, sino también puede haber una dispepsia postinfecciosa o iniciar con un trastorno funcional gastrointestinal después de un proceso infeccioso. ¿Y por qué sucede esto? Bueno, de eso voy a hablar durante toda la plática. Sabemos que hay un incremento de síndrome intestino irritable o de trastornos funcionales gastrointestinales posterior a un proceso infeccioso. Pero precisamente en esta localidad de Walkerton también empezó a haber un gran incremento de trastornos psiquiátricos. Entonces, a partir de ahí, en otros lugares del mundo se empezaron a hacer estudios sobre el riesgo que había de desarrollar trastornos psiquiátricos posteriores o durante el inicio del intestino irritable. Entonces, este es un estudio en China en donde se siguió una corte a lo largo de una población china. Se siguieron 4,689 pacientes con síndrome de intestino irritable postinfeccioso y había cerca de 19,000 pacientes controles y se hizo un seguimiento a lo largo de 5 años. ¿Qué vieron? Bueno, que después del síndrome de intestino irritable postinfeccioso había un incremento del riesgo de trastorno bipolar, de enfermedad depresiva, de ansiedad y de trastornos del sueño. Y esto, insisto, lo estamos viendo con la pandemia del COVID. Después del COVID hay un montón de pacientes que han tenido síntomas de intestino irritable, de trastornos funcionales como la dispepsia, en este caso, de este caso clínico que les estoy mostrando, pero también muchas enfermedades neuropsiquiátricas como depresión y ansiedad. ¿Y por qué es esta relación?
Bueno, pues hay una comunicación entre lo que ocurre en el intestino y el cerebro. La prevalencia de intestino irritable ha ido incrementando, se están haciendo más estudios epidemiológicos, pero también ha incrementado la prevalencia de depresión a nivel mundial. Esto es antes de la pandemia. Ahora, después de la pandemia, hay que esperar los números, pero probablemente y con mucha seguridad sean mayores, no solamente por el encierro, sino por las propias consecuencias que dejó el COVID, que es un virus y que tiene manifestaciones gastrointestinales como diarrea, que definitivamente afectan la microbiota gastrointestinal y definitivamente afectan el eje cerebro-intestino. ¿Y qué es el eje cerebro-intestino-microbiota? Es esta comunicación bidireccional entre el cerebro y el intestino a través del nervio vago, en donde se involucra el sistema nervioso central, inmunológico, endocrino y sobre todo la microbiota gastrointestinal. Y entonces, todos hemos escuchado esta frase, ¿no? Lo que pasa en Las Vegas se queda en Las Vegas. Pero en el caso del tracto gastrointestinal no ocurre así. Lo que ocurre, el tracto gastrointestinal no son Las Vegas. Y lo que ocurre en el intestino no se queda en el intestino, sino que viaja a todas las partes del cuerpo, particularmente al cerebro. Y es lo que hemos llamado, o lo que se ha llamado, el intestino permeable, que tiene una relación muy importante con muchas enfermedades crónico-degenerativas que vemos en la actualidad, entre ellas las enfermedades neuropsiquiátricas. Y entonces, para hablar de este eje cerebro-intestino, pues es muy importante hablar de la microbiota intestinal. Como sabemos, hay factores que influyen en el desarrollo de la microbiota gastrointestinal y muy sabido que influye el nacimiento por vía vaginal o cesárea, el nacimiento de término o pretérmino, la alimentación, una fórmula infantil o con lactancia materna, también la genética, el tipo de dieta y la región geográfica en la que nos encontremos. No es lo mismo la microbiota de alguien que vive en la Ciudad de México que alguien que vive en Baja California, por ejemplo, o en un área de Chiapas, son microbiota que puede ser diferente, el uso de fármacos, el ejercicio y la contaminación ambiental. Y a lo largo de la vida, todos estos factores van a ir modificando la microbiota gastrointestinal. Entonces, como les decía, estos cambios no solamente se quedan en el tracto gastrointestinal. Existe, o como sabemos, al nacimiento puede haber una microbiota diferente de acuerdo a la vía del nacimiento. Y aquí hay dos hipótesis. Una hipótesis que habla sobre que en el vientre el tracto gastrointestinal es estéril. Pero hay otra hipótesis que habla sobre la colonización bacteriana ya in útero. Hay esta discusión, ambas son hipótesis. Hay recientemente un estudio que apoya más esta hipótesis del vientre estéril, pero lo que sí sabemos es que al nacimiento el tracto gastrointestinal de un bebé que nace por cesárea se va a colonizar muy diferente al tracto gastrointestinal de un bebé que nace por vía vaginal. Y entonces surgen dos grandes conceptos, la ubiosis y la disbiosis, que son conceptos difíciles de, o sea, no podemos como hacer un diagnóstico, como tomar una muestra de sangre y saber que tenemos diabetes, por ejemplo. Pues la disbiosis y la ubiosis no se pueden catalogar así con un examen sanguíneo. Son conceptos que hablan sobre la diversidad de la microbiota y sobre la homeostasis que puede haber en el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando hablamos de ubiosis, hablamos de una gran diversidad y abundancia de bacterias en términos generales, en donde en los adultos predominan los firmicutes y los bacteroides, y la barrera intestinal está intacta, es decir, no hay un aumento en la permeabilidad intestinal y no hay inflamación. Por otro lado, cuando hablamos de disbiosis, hablamos de una reducción en la diversidad de bacterias, un incremento en el número de bacterias patógenas y la barrera intestinal está alterada, está muy permeable y hay inflamación. Y entonces hay como factores que desde el nacimiento pueden ocurrir que pueden llevar a la disbiosis. Pero tenemos muchos factores que los tenemos en el día a día, como puede ser el uso de antibióticos, las infecciones gastrointestinales precisamente, factores genéticos, la dieta, que nos pueden llevar a disbiosis y otras cosas que nos pueden llevar a la ubiosis, como pueden ser paradójicamente algunos antibióticos, aunque no es lo más recomendable en algunos casos, el uso de probióticos, que es una herramienta que tenemos muy práctica y que podemos usar en el día a día, dieta y también el uso de prebióticos o los simbióticos, la combinación de probióticos y prebióticos y el trasplante de materia fecal, que solamente tiene una indicación en enfermedad o en infección por Clostridium difficile. Entonces, el modo de nacimiento es fundamental, como lo acabo de mencionar,
Y en todo el mundo hay un incremento en el número de cesáreas y México no es la excepción y de hecho es de los países que, en donde se hacía mayor número de cesáreas. Y como les comenté previamente, el niño que nace por cesárea, como vemos en este estudio de la doctora Domínguez Bello, que está muy gráfico, como el niño que nace por vía vaginal tiene una microbiota muy similar a la vagina de su madre, una microbiota gastrointestinal. Por otro lado, el niño que nace por vía cesárea tiene una microbiota gastrointestinal muy similar a la piel de la madre. De tal suerte que el nacimiento por vía cesárea definitivamente puede ser un factor que esté provocando disbiosis y que este a su vez esté llevándonos a este incremento de casos de depresión, de ansiedad y de trastornos neuropsiquiátricos. La lactancia materna, como sabemos en la última encuesta nacional de salud y nutrición, ha incrementado la frecuencia de lactancia materna, lo cual es una muy buena noticia. Sin embargo, todavía no tenemos números, digamos, adecuados. Y lo que sí sabemos es que la lactancia materna da una impronta de microorganismos muy diferente al niño que toma fórmula infantil. De tal suerte que las fórmulas infantiles tratan de semejar lo que hace la leche materna, pero es muy difícil por toda la composición que tiene la leche materna. Y entonces, este estudio en particular lo que intentaron ver es, bueno, niños que nacen por cesárea y por vía vaginal, ¿qué pasa cuando se les da 6 meses lactancia materna exclusiva? Entonces, si nos fijamos en esta primera columna, que significa nacidos a término, nacidos por cesárea, y nacidos de término, nacidos por vía vaginal, vemos cómo el niño que nace por cesárea tiene una menor cantidad de actinobacterias. Las actinobacterias es el grupo de bacterias a las que pertenecen las bifidobacterias, que son las bacterias que deben de colonizar por excelencia el tracto gastrointestinal de un lactante. Y el niño que nace por vía vaginal tiene una mayor cantidad de actinobacterias, es decir, de bifidobacterias. ¿Qué pasa después de dar 6 meses lactancia materna exclusiva? Pues vemos cómo aumenta la cantidad de actinobacterias, es decir, de bifidobacterias, en el tracto gastrointestinal del lactante, muy similar a lo que ocurre en el niño que nace por vía vaginal. Es decir, un niño, ¿qué nos deja esto? Bueno, un niño que nace por vía cesárea, lo ideal, si es que ya no pudimos revertir el tema de la cesárea, es decir, no pudimos evitarlo, es que tome leche materna de forma exclusiva en los primeros 6 meses. Ahora, regresando al caso clínico para ir entreteniéndonos, ¿qué tratamiento le darían a esta paciente que tiene dispepsia, que tiene dolor en epigastrio, que tiene náusea, que tiene hiporexia, está muy sintomática? Opción A, un inhibidor de bomba de protones; opción B, probióticos; opción C, bueno, yo no le daría tratamiento, sino le haría una endoscopia antes; o opción D, un procinético o un inhibidor de bomba de protones. Si quieren comenzar a votar. En lo que responden, el doctor Carrillo, me parece, Portillo, perdón, hace una pregunta que puede ser un traslape, pero hablaríamos de una dispepsia no investigada. Es correcto, la dispepsia, cuando todavía no le ponemos el apellido de funcional, se llama dispepsia no investigada. Y generalmente esta dispepsia no investigada, sobre todo en adultos, es muy diferente el adulto y el niño, ¿no? Acuérdense que los niños no son adultos chiquitos. Entonces, la dispepsia no investigada, sobre todo en el adulto, se prefiere ponerle ese nombre porque la infección por Helicobacter pylori, por ejemplo, en una persona de 40 años, 50 años, ya puede dar cambios que pueden predisponer a cáncer, ¿no? En cambio, un niño, el cáncer gástrico en menores de 18 años, pues es extremadamente raro. Entonces, generalmente la dispepsia se aborda diferente en el adulto y en el niño. En el adulto sí puede ser preferible iniciar con una endoscopía. ¿Qué hacemos con este niño? Bueno, con esta niña en particular, bueno, la mayoría dijo que un probiótico, pues están sesgados por la plática probablemente. Bueno, no. En este caso, el probiótico sí puede llegar a ayudar, pero en realidad no es el tratamiento de elección. Recuerden que para este caso, el tratamiento de elección en la dispepsia es inhibidor de bomba de protones y se le puede añadir un procinético. Entonces, en pediatría,
la dispepsia de forma inicial, podemos tratarla de esta forma, con una prueba terapéutica durante 4 a 8 semanas y ver si el paciente mejora, ¿no? Entonces se puede usar un inhibidor de bomba de protones junto con un procinético o un inhibidor de bomba de protones solo. La endoscopía no es una primera posibilidad diagnóstica, aunque si se llega a hacer tampoco está mal. Y los probióticos pueden ser un adyuvante, pero no pueden ser el único tratamiento en este caso en particular, sino hay que seguir en el abordaje del paciente. Entonces, continuemos con la plática, ¿no? Entonces, si nosotros nos damos cuenta de que existe este eje cerebro-intestino, vamos a mejorar mucho la relación que existe en el intestino con nuestro cerebro y vamos a mejorar mucho la calidad de vida de nuestros pacientes. ¿Y por qué es importante conocer este eje cerebro-intestino desde el punto de vista clínico? Porque explica la gran mayoría de los trastornos funcionales gastrointestinales. De hecho, ahora se llaman trastornos de la interacción eje cerebro-intestino. Ya en los criterios de Roma 4, ya se habla más bien de trastornos del eje cerebro-intestino más que de trastornos funcionales. Y aquí hablamos desde el cólico del lactante, de la disquecia, desde la constipación hasta el dolor abdominal, el síndrome intestino irritable, la dispepsia funcional y la migraña abdominal. En todos estos problemas hay una alteración de la microbiota y de la interacción del eje cerebro-intestino, pero también en enfermedades neuropsiquiátricas tienen un origen en el tracto gastrointestinal, como la depresión, la ansiedad, probablemente el autismo no se explique de todo, pero tiene una explicación en esta interacción del eje cerebro-intestino y la enfermedad de Parkinson. Entonces, ¿qué evidencia sustenta esta comunicación bidireccional? Bueno, se han hecho estudios en animales que se llaman germ-free, que no tienen microbiota gastrointestinal y colonizados, y lo que se ha visto es que hay una transferencia de patrones de conducta vía microbiota. Entonces, ¿qué se ha hecho en este caso en particular, que seguramente ustedes han escuchado? Es tomar microbiota de un paciente que tiene depresión y la trasplantan a un ratoncito. ¿Qué sucede con ese ratoncito? Adquiere conductas muy similares a un deprimido. O toman microbiota de un paciente con intestino irritable o con cólico, por ejemplo, el lactante, la trasplantan a un ratón y el ratón empieza con dolor o con molestias, con síntomas que sugieren que hay dolor en el ratón, ¿no? Y también hay un impacto de las disbiosis en el cerebro o conducta, y estudios observacionales, como vamos a ver más adelante, asocian el estrés con cambios en la microbiota gastrointestinal. Entonces, se ha visto in vitro que hay una alteración en la respuesta hipotálamo-pituitaria-adrenal cuando hay estrés, y hay estos cambios en la microbiota gastrointestinal. Entonces, hay una respuesta exagerada al estrés en ratones con elevación de la ACTH y cortisol en ratones germ-free y colonizados con una sola especie. Es decir, en ratones que no tienen microbiota gastrointestinal, no tienen esta capacidad de responder de forma adecuada al estrés y entonces presentan sintomatología mucho más intensa de estrés. Y cuando en estos ratones esta respuesta se revirtió al inocular Bifidobacterium infantis en los ratones germ-free. Hay niveles bajos del factor neurotrófico derivado del cerebro en la corteza y el hipocampo de este tipo de ratones, y la colonización del tracto gastrointestinal postnatal afecta el desarrollo del eje hipotálamo-hipófisis-adrenal. Este estudio es particularmente importante porque es un estudio o de los primeros estudios que demostró que la microbiota gastrointestinal regulaba la respuesta al estrés. De tal suerte que los ratoncitos que no tienen, insisto, microbiota o que tienen una disbiosis responden de forma exagerada al estrés. Y entonces eso lo estamos viendo en la vida diaria. Entonces hay cambios neuroquímicos asociados a la modificación de la microbiota. Este tipo de cambios en este estudio fue una disminución en los receptores de serotonina en el hipocampo, una disminución en la plasticidad de la sinapsis, una disminución del factor neurotrófico en la corteza y el hipocampo y un incremento en el recambio de monoaminas. Es decir, en ratoncitos que no tienen una adecuada microbiota, hay cambios neuroquímicos en el sistema nervioso central. ¿Y quién está involucrado en esta comunicación? Bueno, la microbiota gastrointestinal y los
metabolitos que tiene esta microbiota gastrointestinal, que pueden ser los ácidos biliares, los ácidos grasos de cadena corta, en el sistema nervioso central y periférico, los neurotransmisores, en el sistema inmune, las citocinas y las hormonas por parte del sistema endocrino. Entonces, esta orquesta que hay entre la microbiota, el sistema nervioso central, el sistema inmune y el sistema endocrino, es lo que nos permite tener esta adecuada respuesta al estrés, este humor adecuado. Y cuando se pierde este equilibrio, tenemos un problema, tenemos problemas a nivel de la mente, de la respuesta al estrés, o tenemos problemas a nivel gastrointestinal. Entonces, se ha identificado que diferentes bacterias en el tracto gastrointestinal producen neurotransmisores o están involucrados en la producción de neurotransmisores. Por ejemplo, dopamina, noradrenalina, serotonina, GABA, acetilcolina e histamina. Y si se dan cuenta, pues son un montón de neurotransmisores que tienen una relación con la producción de neurotransmisores, de muchas bacterias que tienen una relación con la producción de neurotransmisores. Y como sabemos, una gran parte de la serotonina, el 95% de la serotonina, se produce en el tracto gastrointestinal. Entonces, cuando tenemos una alteración en la microbiota intestinal, pues podemos tener un problema a nivel del sistema nervioso central. Entonces, este artículo es un artículo que es muy largo, pero está escrito por el doctor John Cryan de la Universidad de Cork, que es un psiquiatra, y que él pone esta imagen. Los cuatro golpes o los cuatro insultos que puede tener el cerebro para en la salud y en la enfermedad, ¿no? Entonces tenemos la parte genética, que es muy importante, ¿no? Sabemos que un paciente con depresión y tiene hijos pueden tener también depresión. El entorno ambiental, muy, muy importante, y creo que esto es un factor que está cambiando mucho lo que estamos viendo en la actualidad. El ambiente postnatal y la microbiota. Son estos cuatro factores los que influyen en nuestro cerebro y lo que hace que estemos viendo en la actualidad una gran cantidad de pacientes con trastornos neuropsiquiátricos. ¿Y qué relación hay? Bueno, pues durante la formación del sistema nervioso central, desde la migración neuronal, la apoptosis, la maduración y sinaptogénesis y la mielinización, hay también un aumento en la diversidad de la microbiota materna y posteriormente un aumento en la diversidad de la microbiota del recién nacido que nació. Entonces, cualquier cambio que ocurra prenatalmente y postnatalmente puede alterar ciertos cambios muy específicos en el sistema nervioso central. Y esto se ha demostrado en estudios clínicos, ¿no? Sabemos que las madres en la actualidad pues viven en estrés, todos vivimos en estrés, hombres, mujeres, pero bueno, la mamá tiene el tema de tener al bebé en el vientre. Y entonces en estudios in vitro, en estudios preclínicos, en este estudio en particular, se vio cómo el estrés prenatal afectaba la conducta de ansiedad en los ratoncitos que iban a nacer. Entonces son ratas embarazadas sometidas a estrés y se evaluó la microbiota en la placenta y la materia fecal, los niveles de interleucina 1 en cerebro de los fetos madre y placenta y el factor neurotrófico en la amígdala. Y vemos cómo la microbiota de la placenta de las ratas que no estaban sometidas a estrés es diversa comparativamente con las ratas que se sometieron a estrés. Y después vemos cómo la interleucina 1, que es una citocina inflamatoria, está aumentada en la placenta de las ratas que se sometieron a estrés, en el cerebro de la madre rata y en la amígdala cerebral de la madre. De tal suerte que hay ciertos cambios que pueden condicionar, el estrés condiciona cambios en la microbiota de la placenta y esto se puede trasladar en este caso a las ratas bebés, pero también lo vemos en humanos, ¿no? Estos son estudios observacionales en 3,000 mujeres embarazadas a las cuales se les hizo una escala de estrés y se les midió el estrés durante el tercer trimestre del embarazo. Y se hizo un seguimiento del niño al mes, a los 6 y a los 12 meses de vida postnatal, y el estrés durante el embarazo fue un predictor para que los niños tuvieran trastornos gastrointestinales de forma significativa.
Y no me dejarán mentir que en la actualidad vemos una mayor cantidad de niños con cólico, con disquecia, con regurgitación. Entonces, en este estudio vemos cómo hubo un incremento de constipación, de diarrea, de cólico, ellos ponen como intolerancia a la leche, y también un incremento en los cuadros de vías aéreas superiores. Es decir, los cambios de estrés en la madre pueden provocar trastornos gastrointestinales en el lactante. Y este estudio también refuerza eso. Como 306 mujeres embarazadas, y se dividieron en dos grupos, embarazadas sanas y embarazadas con depresión y ansiedad, y se siguieron a los lactantes a los 4 meses, que observaron que lactantes que habían nacido de mamás con depresión tenían mayor probabilidad de diarrea, los que habían nacido de previo al embarazo o durante el embarazo habían desarrollado las madres depresión, también tenían un incremento en el riesgo de diarrea y también de cólico. O estos pacientes con los que las mamás habían tenido durante el embarazo o previo al embarazo depresión o ansiedad, tenían mayor probabilidad de utilizar medicamentos para los trastornos gastrointestinales en el lactante. Es decir, el estrés en la madre se traslada a un trastorno funcional en el lactante. Y esto, el link o la relación, es a través de la microbiota gastrointestinal y a través de los cambios a nivel inmunológico. Y esto se ha visto que la separación materna, que es lo que hacen todo el tiempo en el hospital, por eso no son tan adecuados los cuneros así como tal, esta separación materna es muy importante para el desarrollo de los trastornos gastrointestinales, porque ninguna especie animal se separa de su bebé al momento del nacimiento. Y nosotros lo hacemos todo el tiempo en los hospitales, ¿no? Y es más, en ciertos hospitales, sobre todo de índole privada, es casi una obligación dejar al bebé en el cunero y dejan a la mamá sin el bebé. Y eso, pues, obviamente provoca estrés en el bebé. No es normal que ocurra esto. Y esto lo ha comparado con una tribu en África, que son estos Ikungsan, que son tribus que no tienen trastornos funcionales gastrointestinales. Entonces, son estudios que se han hecho de forma epidemiológica y cómo esta tribu, en donde la mamá desde el nacimiento trae al niño pegado, que es lo que vemos en nuestras poblaciones indígenas todo el tiempo, la mamá con el bebé, con el rebozo, pues estos niños nunca tienen o muy pocas veces desarrollan trastornos gastrointestinales. ¿Por qué? Porque tienen lactancia materna y porque no hay separación materna. Y esta separación materna está demostrado en ratones que condiciona cambios epigenéticos y estos cambios epigenéticos aumentan la hipersensibilidad visceral, la ansiedad o las conductas de ansiedad en ratones, y asociado a otros factores que los tenemos todo el tiempo, sobre todo en hospitales, en cuneros, el uso de antibiótico, insultos mecánicos como puede ser meter una sonda o insultos químicos, predisponen a cambios en la microbiota gastrointestinal, cambios epigenéticos y problemas en el adulto. Entonces, si se dan cuenta, tenemos el caldo de cultivo perfecto para que estas generaciones nuevas tengan o crezcan con ansiedad o con depresión. Tenemos separaciones maternas en el cunero, tenemos una disminución de lactancia materna, tenemos una disminución en el número de partos por vía vaginal. Entonces, caldo de cultivo perfecto para el desarrollo de trastornos funcionales gastrointestinales y en etapas futuras para los trastornos neuropsiquiátricos. Entonces, tenemos una serie de eventos adversos en las etapas tempranas que se han demostrado o que han demostrado que alteran esto condiciona hipersensibilidad visceral. Esto es en ratones, separación materna, la separación materna condiciona hipersensibilidad visceral, distensión colorrectal, condiciona hipersensibilidad visceral, es decir, una serie de factores que pueden condicionar esto. Y entonces, todo esto que he hablado se resume en esta gráfica. El ambiente prenatal, que puede ser el uso de fármacos durante el embarazo, la mala dieta, sabemos que toda nuestra dieta está llena de emulsificantes, de edulcorantes, procesos infecciosos durante el embarazo, el estrés propio de la vida en la actualidad, condiciona cambios en la placenta, en la microbiota de la placenta, y esto va a condicionar cambios inmunológicos en el bebé, cambios en la microbiota del lactante y de la madre, la vía de nacimiento, como ya mencioné anteriormente, y la alimentación postnatal, uso de fórmulas infantiles,
una mala alimentación con una gran cantidad de emulsificantes, de edulcorantes, de alimentos ultraprocesados. Todo esto condiciona cambios en el eje cerebro-intestino, cambios en la microbiota gastrointestinal que provoca inflamación en el sistema nervioso central. Y si a eso le añadimos que vivimos en un ambiente de estrés y que hacemos muchas cosas en muy poco tiempo, pues tenemos un incremento de problemas a nivel neuropsiquiátrico. Y entonces, continuando con el caso, a pesar de que se le dio el inhibidor de bomba de protones y procinéticos y además modificaciones dietéticas, yo en lo particular sí le di un probiótico, pero no era con la finalidad, era como un coadyuvante, pues la niña continúa con el dolor de las mismas características. Llegaba al consultorio con muy mal, con una fascitis álgica importante, y entonces sí realizo una endoscopia. ¿La endoscopia con qué finalidad? Bueno, dos finalidades: ver si realmente hay algo inflamatorio o ver que no haya nada. En este caso, la endoscopia salió normal, no tenía absolutamente nada, y las biopsias salieron normales. Entonces, ¿qué hacer en este caso? ¿Qué tiene esta niña? ¿Qué diagnóstico realizarían en esta paciente? ¿Dispepsia funcional? Pues no tiene nada, está sana, está haciendo, no es necesario hacerle absolutamente nada porque la endoscopia está completamente normal. ¿Tiene intestino irritable o tiene migraña abdominal? ¿Qué opinan ustedes? Muy bien. Vamos a ver qué resultan las votaciones. Pues ya, dispepsia funcional, intestino irritable, está sana o tiene migraña abdominal. Bueno, definitivamente tiene algo esta paciente, y eso es muy importante cuando hablamos de los trastornos funcionales gastrointestinales. El hecho de que no tenga nada en una endoscopia no significa que la paciente no tenga nada. Entonces, nosotros hicimos este estudio, que está publicado en la Gaceta Médica de México, de 100 niños con dispepsia. 52 fueron niñas y se les hizo a estos pacientes endoscopía con toma de biopsia, se les hizo estudio para Helicobacter pylori y se les hizo un test de hidrogeniones. El test de hidrogeniones es para ver si hay sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado. ¿Qué encontramos en estos 100 niños? Bueno, una gran cantidad tenían esofagitis erosiva, 12% tenían sobrecrecimiento bacteriano, 12% tenían Helicobacter pylori y 9% tenían gastropatía erosiva, pero el 20% tenían dispepsia funcional, en donde predomina la saciedad temprana y la distensión abdominal, aunque no hay ningún síntoma que por sí solo nos diga si es una cosa u otra. De tal suerte que como segundo término tenemos la dispepsia funcional, tenemos en tercero y en cuarto término juntos el Helicobacter pylori y el sobrecrecimiento bacteriano del intestino delgado, pero esto es muy interesante. En segundo lugar, nosotros tenemos la dispepsia funcional, a diferencia de otros países como Estados Unidos, en donde predomina la dispepsia funcional. ¿Pero a qué vamos con esto? Pues que es una enfermedad que vemos de forma frecuente y que no hay que dejar de lado. Digamos que como conclusión de este estudio, pues como segunda posibilidad diagnóstica en un niño con dispepsia, pues podemos tener dispepsia funcional. Y entonces, una vez que ya hacemos el diagnóstico de dispepsia funcional, ¿qué sigue? ¿Qué le haríamos a esta paciente? Definitivamente tiene algo, y eso algo se llama dispepsia funcional, y ese algo es un trastorno de la interacción eje cerebro-intestino. Y entonces, ¿qué harían? Cambiamos a un procinético, le damos ciproheptadina, le damos fluoxetina o le damos terapia cognitivo-conductual. ¿Qué opinarían ustedes? Vamos a ver que sigan votando. Pero bueno, es muy importante tener en cuenta que cuando hablamos de este tipo de problemas, insisto, no se trata de decirle al paciente, no tienes nada, ¿no? Sino sí hay algo, y ese algo se llama un trastorno funcional gastrointestinal o una interacción del eje cerebro-intestino, que así se llama. Entonces, unos dicen, bueno, cambiemos a un procinético, otros la ciproheptadina, la fluoxetina o terapia cognitivo-conductual. Es muy interesante porque, bueno, a propósito hice esto, porque en realidad podríamos hacer cualquier cosa, ¿no? ¿Podemos cambiar un procinético? Sí. ¿Podemos dar ciproheptadina? También.
fluoxetina también y terapia cognitivo-conductual también. ¿Qué es lo correcto? ¿Qué sería lo más ortodoxo? Bueno, en este caso en particular, ante un paciente que tiene dispepsia funcional, lo mejor es empezar a hacer un grupo multidisciplinario y pedir ayuda a un paidopsiquiatra, en este caso a un psicólogo infantil. ¿Qué hicimos nosotros? Bueno, yo de forma inicial inicié cipreptadina y empezó o la mandé con el paidopsiquiatra. ¿Y qué me dijo este paidopsiquiatra? Esta niña tiene una depresión mayor y como única manifestación, pues está el dolor abdominal. Y entonces le empezó fluoxetina. Entonces, también va a empezar terapia cognitivo-conductual, pero esta niña que debutó como dolor abdominal en el epigastrio, que se diagnosticó como una dispepsia, su problema principal no estaba en el tracto gastrointestinal, sino estaba en el cerebro y se llama depresión mayor. De tal suerte que no hay que dejar a estos pacientes de lado, hay que ser más cuidadosos y es muy importante que hagamos equipo junto con otros especialistas. Y entonces, para finalizar, este es el doctor John Cryan, el que les hablaba hace un momento, y tiene este libro que está muy bonito que se llama La Revolución de los Psicobióticos. Los psicobióticos son estos probióticos que pueden llegar a tener un efecto en el sistema nervioso central. Y él dice en una parte de este libro, si los microbios pueden controlar el cerebro, pueden controlar absolutamente todo. Le recomiendo que lo lean. Y ya para finalizar, el desarrollo del cerebro y la función del mismo depende de la diversidad y estructura de la microbiota. Estas hipótesis se basan en modelos animales y se requiere reproducir en estudios humanos, pero diferentes estudios observacionales han demostrado que esto ocurre en realidad en los seres humanos y estamos viendo una gran cantidad de pacientes con trastornos funcionales gastrointestinales, con depresión, con ansiedad, que requieren ser evaluados o que explican esta hipótesis y que definitivamente requieren una evaluación integral, ¿no? Entonces, las enfermedades del eje cerebro-intestino y enfermedades neuropsiquiátricas se pueden explicar por esta alteración en este eje. Y hay modelos de transmisión de la microbiota, como lo comenté en la plática, de seres humanos enfermos a ratones que demuestran esta relación causal. Y no todo está perdido, porque decimos, bueno, pues ya es todo está echado a perder, pues mejor ya nos echamos un tiro, ¿no? Entonces, no, mejor hay que mejorar la alimentación de las madres y eso nos corresponde a todos. Una mamá, aunque esté eutrófica, aunque tenga buen peso, debe de ir con un nutriólogo o por lo menos debe tener una muy buena orientación alimentaria y eso va a modificar el resultado a corto, a mediano y a largo plazo en el lactante. Promover el nacimiento por vía vaginal, promover la lactancia materna y una adecuada alimentación complementaria. Y pues a la mano tenemos el uso de diferentes medicamentos que pueden ayudar a modificar la microbiota gastrointestinal, entre ellos los probióticos, ¿no? Entonces, hay muchos estudios que empiezan a ver el efecto que tienen los probióticos en las mamás embarazadas y, bueno, el efecto que tienen estos probióticos en el sistema nervioso central, ¿no? Eso es muy interesante y es el desarrollo de los psicobióticos. Y pues eso sería todo. Muchas gracias por su atención y quedo atento a las preguntas. Muchas gracias, doctor Eric, por esta gran charla. Esperamos a ver si alguno de los médicos tiene alguna pregunta. Mientras tanto, aquí, bueno, tenemos al doctor Contreras, quien nos dice que el uso de IBPs y fluoxetina también pueden causar una disbiosis intestinal, por lo tanto, sí estaría justificado el uso de un probiótico como alguna cepa específica. Sí, pues sí, cualquier fármaco en general puede estar, puede condicionar disbiosis, ¿no? Pero bueno, en este caso en particular, cuando es necesario darlos, pues definitivamente es mejor, ¿no? Que se resuelva el problema principal, en este caso de esta paciente con depresión. Y sí, no está mal dejar un probiótico en este caso, o sea, no va a estar criticado, aunque sí es muy importante, como viene en la pregunta, perdón, Ana Sof, me voy a adelantar. Claro. En la pregunta del doctor, el comentario del doctor Jalil, que dice, bueno, se está abusando de los probióticos. Híjole, o sea, sí, sí es cierto, porque en realidad puede ser como, se indica para todo, pero, o sea, teniendo todo este contexto que acabo de comentar,
sí tendríamos que indicar un probiótico cepa específica y que probablemente van a surgir más y que tienen mayores indicaciones de acuerdo a la patología que estamos viendo. Ciertamente, de acuerdo a las revisiones sistemáticas, los probióticos que tienen mayor evidencia en la actualidad es Saccharomyces boulardii, Lactobacillus yeee, Lactobacillus reuteri y probablemente otras cepas de Lactobacillus acidophilus. Y en enfermedades propiamente de pediatría, que puede ser diarrea asociada a antibióticos, cólico infantil y enterocolitis necrotizante. Sin embargo, hay ciertas condiciones, como puede ser lo que menciona el doctor Contreras, en donde pues no estaría mal dar un ciclo de probiótico, ¿no? Y sobre todo en esta paciente que tiene un trastorno funcional gastrointestinal. Que justo se relaciona con la siguiente pregunta de la doctora Díaz, doctor, que nos pregunta si se puede variar la cepa de probióticos y darlos por ciclos, y si es así, ¿por cuánto tiempo? Sí, en realidad no hay un tiempo mínimo de darlos, ¿no? O sea, aquí la cuestión científica es, bueno, ¿cuál es la indicación y cuál es el mejor probiótico para lo que estamos pensando que tiene el paciente? Pero sí se pueden variar y se pueden dar ciclos. No te puedo decir, sí, dase los 10 días y ya después le cambias otro. No, porque no hay una evidencia y esa pregunta no tiene una justificación. Bueno, la pregunta sí, perdón, la respuesta que tengo a esta pregunta no tiene una justificación científica, pero sí se pueden dar diferentes tipos de probióticos. Y hay veces que en realidad mientras tome algún medicamento, pues no estaría, o sea, sí estaría justificado darlo. Ahora, con base en la ciencia, pues mientras demos un probiótico, ¿no? Pero esto está creciendo de forma impresionante y hace poco tuve la oportunidad de hablar con uno de los gurús de la microbiota, que es el doctor Gabriel Binderola, que es uno de los que estuvo en el desarrollo del ISAP, que es una la asociación que define qué es un prebiótico, un simbiótico, y dice, bueno, en realidad, yo podría dar, o si yo tuviera un bebé, ¿no? Le daría un probiótico toda la vida prácticamente. Sí, es costo-beneficio un poco difícil, pero pues a veces con todo lo que estamos viendo no suena tan descabellado. Perfecto. Doctor, también nos preguntan que ¿qué tipo de probiótico en la actualidad se puede considerar un psicobiótico? Por ejemplo, de los psicobióticos está el Lactobacillus plantarum, ¿no? Ahí está el Bacteroides fragilis, pero bueno, de los que ahorita y en la actualidad en México, en realidad, digo, cualquier probiótico podría tener un efecto, pero aquí me voy a regresar tantito a la diapositiva que tenemos aquí para que vean todas las cepas que tienen un efecto psicobiótico. Pero bueno, una es el Lactobacillus plantarum, hay diferentes cepas de bifidobacterias que pueden tener también un efecto a nivel del sistema nervioso central. Entonces, aquí vemos cómo para el Lactobacillus plantarum, Lactobacillus lactis, preguntas. Bifidobacterium infantis, Lactobacillus breves, el Paracasei, el Reuteri rhamnosus también pueden ser. Entonces tenemos diferentes cepas que pudieran tener un efecto. O sea, falta evidencia, por eso sí vale la pena, les recomiendo lean el libro, ¿no? que les acabo de comentar. Justo, doctor, le preguntan si puede recordar el nombre del libro. Se llama La revolución de los psicobióticos. Perfecto. Doctor, le preguntan si en su experiencia, ¿qué probiótico recomendaría en un recién nacido por cesárea y durante cuánto tiempo se lo daría? Es que ese es el tema, ¿no? Costo-beneficio. Entonces, la cuestión aquí es que yo, o sea, si me preguntan, prefiero que se le dé leche materna. ¿Por qué? Porque la leche materna tiene toda la mezcla de probióticos o de bacterias que necesita el bebé, pero además tiene toda la mezcla de oligosacáridos, ¿no? Que tiene. Entonces, que requiere el bebé para que
que no tenga mayores problemas. Los probióticos en lactantes, pues solamente tienen indicación en el cólico infantil, ¿no? Entonces, en esta etapa de la vida en particular, en donde pues no va a recibir medicamentos en la mayor parte de los casos, o pues estamos hablando de un niño sano, pues lo mejor es que reciba leche materna. Ese es el mejor alimento, y en este caso para la microbiota sería lo mejor, ¿no? Claro. Y ya, bueno, doctor, para trastornos psicológicos, ¿cuál probiótico ayuda en su mejora en un proceso multidisciplinario? Es que aún falta evidencia, pero bueno, estos, como les decía, estos son los probióticos que han demostrado que tienen un efecto sobre la producción de algún neurotransmisor, por ejemplo, la serotonina, y pues alguna cepa de Lactobacillus plantarum, pero falta evidencia para hablar de los psicobióticos, ¿no? O sea, no podría decir, por ejemplo, en esta niña, indicarle un probiótico con el que está deprimida y que sea el único tratamiento, pues no, evidentemente no. Necesitamos ser mucho más agresivo y darle el tratamiento que tiene mayor evidencia científica, que son los inhibidores de la recaptura de serotonina. Pero bueno, podemos tener un coadyuvante y puede ser alguno de estas cepas que vemos aquí. Perfecto, gracias. Nos preguntan si los probióticos ayudarían a un paciente pediátrico con ascitis. Pues para la ascitis no, o sea, ese es un, bueno, el paciente con ascitis, pues probablemente en el caso de que estén hablando la mayor parte de los niños con ascitis tenga hepatopatía crónica, ¿no? Entonces, pues no le va a ayudar en algo en particular en cuanto a quitarle la ascitis. Sí puede modificar la microbiota para evitar que hagan encefalopatías hepáticas, pero bueno, habría que, o sea, no es que a todos, ¿no? Para todo y le voy a dar un probiótico, ¿no? Sino hay que saber para qué, y hay que, por ejemplo, en esto que preguntan en los psicobióticos o cuestiones que todavía no tienen suficiente evidencia, tratar de identificarlo mejor para ofrecerle al paciente, pero que tampoco gaste de más, ¿no? Claro. Y relacionado con esto, doctor, si los probióticos, pues sí, ¿en qué pacientes sí usarlos, en cuáles no, que no todos son para todos? Nos pregunta la doctora Laura si en realidad el consumo de probióticos de forma cotidiana en personas que no tienen problemas gastrointestinales realmente funcionan, o si podrían ser perjudiciales para el eje y para la salud de estos pacientes. Sí, por eso sería interesante evaluar el mecanismo o qué ocurre cuando damos un probiótico, ¿no? Por ejemplo, nosotros de forma observacional, no es un ensayo clínico, pero justamente con Saccharomyces boulardii hicimos un estudio en diarrea aguda que está publicado en la revista de Pediatrics Infectious Disease, y vimos cómo con el Saccharomyces se recupera la microbiota muy similar a lo que ocurre con un niño sano. Entonces, eso es lo que pretendemos, que exista la mayor diversidad una vez que damos el probiótico. De tal suerte que no podemos meter a todos los probióticos en la misma canasta, ¿no? Entonces, para empezar, no sería como, insisto, aquí el tema es también costo-beneficio, y tratar de dar el probiótico de acuerdo a la enfermedad que tenga el paciente. Pero si de pronto decimos, bueno, yo lo quiero tomar porque sé que es bueno para la salud en términos generales, entonces no podría decir alguna cepa en particular, pero sí tratar de probablemente no haga daño, ¿no? Yo lo que diría aquí es tratar de mejorar nuestra alimentación. O sea, eso definitivamente va a ayudar más que otra cosa. Buenísimo. Y ya por último, doctor, le preguntan qué es la cipreptadina y cómo es que ayuda en la dispepsia. Bueno, la cipreptadina en realidad surge de un antihistamínico y tiene un efecto en la acomodación gástrica y en el vaciamiento gástrico. Entonces, sabemos que en la dispepsia funcional hay una alteración en la motilidad gástrica, ya sea en la acomodación gástrica, que es cuando se relaja el fondo gástrico, y en el vaciamiento gástrico. Entonces, ahí es cuando ayuda la cipreptadina. Y por lo menos en pediatría se ha identificado que tiene un muy buen uso en este caso. Doctor, le preguntan si los probióticos sirven para combatir la obesidad en nuestro país.
Pues ahorita en este momento que no hay una, se han sugerido algunas cepas que pudieran condicionar este, o que pudieran ayudar a esto, pero bueno, pues falta evidencia y no está, ¿no?, como una política de salud pública. Aquí el tema de la obesidad es que es un tema que requiere una política pública transversal desde mi punto de vista, ¿no?, que no solamente involucre a los médicos, sino involucre a otras esferas del gobierno que nos permita ayudar a abatir los índices de obesidad. Perfecto. Pues muchas gracias, doctor. Le dejo ahí un último comentario personal para que usted lo pueda leer. Y muchas gracias, doctora. Mientras lo puede leer, le quiero agradecer a los doctores por habernos acompañado esta noche. Espero que el tema haya sido de su agrado, que ya que es un tema de muchísima importancia, lo que está muy en boga ahora, y bueno, sin duda alguna tenemos al experto aquí que para hablar del tema. Muchas gracias por acompañarnos. Va a salir una encuesta de salida, les toma unos segunditos contestarla, si nos ayudan a contestarla, por favor, doctores. Y pues eso sería todo por nuestra parte. Muchas gracias.